Hola chicas, aquí les muestro cómo va un canesú que estoy haciendo para un traje que voy a hacer de Loki que me pidieron y ya lo empecé, pero decidí grabar cómo va el progreso. Aquí estoy haciendo un canesú, este es para un bebé de 4 a 6 meses, en el cual monté para mi canesú 56 puntos, en el cual aquí vamos a empezar con 9 puntos que van a ser por la parte de atrás. En la parte de la manga monté 11 puntos, por la parte delantera monté 16 puntos. Y así igual para el otro lado de la manga y la parte trasera. Y ya algunas ya saben, aquí solo vamos a ir haciendo nuestras varetas y cuando tengamos los 9 puntos, aquí vamos a hacer una cadeneta para que sea un aumento. Y en el siguiente punto seguimos. Y así sucesivamente cuando monten sus 11 puntos y cuando monten los delanteros. Y solamente aquí en las siguientes vueltas se va a ir aumentando. En la parte de la cadeneta van a hacer su aumento, una cadeneta y su aumento en el mismo punto. Y así para que vaya aumentando hasta que tengamos nuestros 12 puntos de medida desde aquí hasta acá. Para esto, para los 6 de 4 a 6 meses. Yo estoy usando un ganchillo del número 3. Estoy utilizando un ganchillo del número 3. Y un estambre delgado del meta del gato en color negro. Entonces así vamos a seguir aumentando hasta que tengamos la medida de 12 centímetros de aquí hasta acá. Aquí miren chicas, vamos a hacer una vuelta para que vean cómo estamos haciendo aquí los aumentos. Ya saben, van a subir con sus 3 cadenitas. Vamos a darle vuelta al tejido y vamos a ir haciendo un punto alto por cada punto hasta llegar donde se van a hacer los aumentos. Miren, todavía me falta para llegar aquí a mis aumentos. Aquí vamos a seguir. Y entonces seguimos hasta aquí, es el último punto, no se lo vayan a comer, aquí hay un punto. Y cuando ya lleguemos a las cadenitas de separación donde va el aumento, vamos a hacer un punto dentro de la cadenita, vamos a separar con una cadeneta y vamos a hacer otro punto dentro de la misma cadeneta para que nos haga el aumento de este lado y de este lado.
y volvamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar al otro aumento. Y así sucesivamente vamos a seguir hasta que tengamos los 12, la medida de los 12 centímetros de aquí a acá. Regreso cuando ya lo tenga.